La situación política, el camino a tomar, la ruta electoral a seguir, se le complica a Julio César Valentín. Sí, vamos a hablar de Julio César, porque justicia social es, es un proyecto ahí. ¿Por qué? Se le complica al amigo Julio César Valentín el camino a tomar electoral, porque ese es un proyecto en cierne, ese es un proyecto en embrión, con unas elecciones ahí al doblar las calles, y él no va a tener tiempo para estructurar ese proyecto de cara a las elecciones, porque para el grupo que rodea a Julio César Valentín, el mismo grupo que quiere venderlo como un pedazo de salchichón, es mayoritariamente municipalista. Y el acuerdo que quieren es para la sindicatura. Revíselo. Es de Lía Piña, síndico. Es de que síndico. Es de Jánico, síndico. Es de Palma arriba, síndico. Es de Tamborí, síndico. Es ahí que quieren repetir. Entonces, pero para esas elecciones, estamos justamente a un año, no podrá establecer ese, ese proyecto. ¿Y por qué se le complica la situación política al amigo Julio César Valentín? Porque en las cuatro organizaciones, que aceptó la Junta, que cumplen los parámetros, las exigencias, ¿eh? que establece la ley para obtener la representación legal, yo no oigo a justicia social. Tiene un chance de reclamar ahí mismo, pero lo, lo correcto, lo, lo tradicional es que si te rechazan la primera vez, la segunda, te fuiste. No está justicia social. ¿Y por qué eso hace difícil el camino a tomar de Julio César Valentín y su pretendido proyecto? Ah, porque no es lo mismo usted negociar teniendo una membresía, una boleta. Eso le da cierta ventajita, porque a un partido reconocido, vamos a estar en la boleta, va a salir la cara del candidato presidencial. Entonces, eso da ventaja. Pero además, esa jugada que quieren los acólitos cercanos a Julio César Valentín, como Noesí en Ato de Yaque y eh, Angiolino Solar en Tamboril, se le dificulta ahora con el PRM porque el acuerdo no va a ser de partido a partido se van a tener que meter al PRM. No es de que, que yo soy justicia social, hicimos una alianza con el PRM y nos tocó palmar arriba y va Junior a, a repetir a la alcaldía. No, el PRM lo postuló directamente. Entonces, eso, eso es más difícil, porque ya no es una alianza política, ya no es un acuerdo político. Es que me fui con ese partido. Y al no tener yo membresía de mi partido, al que debo promocionar única y exclusivamente es a ese partido. Entonces, para los ojos de los que no están dentro del PRM, se metían a PRMistas. Y como se metían a PRDistas, se vendieron. Por eso que yo digo que el círculo. El que más está ahí es uno que tú lo conoces, Mello, eh, apellido eh, Ortega, Miguel Ángel Ortega, eh, ese promotor, con Vero y eso, y con Banchero, ese que tuvo seis años ahí, con todos los desastres, conviviendo con todos los desastres de, de, de Gilberto Cerulli, es ese que comió en, en primera fila en la administración de Gilberto Cerulli. Que si le hacen expediente, no sé. Eso de lo que está. Que si, ah, pero ahora no, te fuiste directamente. Pactaron con el gobierno. Y déjense de pendejada. Que el que se va con el gobierno de turno, los lo que están fuera, lo que dicen es, se vendieron. Si no vean. Programa de eso que hace Nuria para que usted vea donde es en su que lo están metiendo. Solamente a uno que no recuerdo: la mamá, la mujer, los hijos, los hermanos, fue en su que lo metieron. Sueldo 50 mil, 60 mil. La nómina de su Super, de que dirige Gloria Reyes. ¿Eh? Gloria Reyes, emparentada con una prestigiosa familia de Gurabo Reyes Crisóstomo. La nómina de Supérate en seis meses está triplicada porque es ahí que lo están metiendo, es ahí que lo están nombrando, es ahí que han, le han convertido a, a, a Gloria Reyes, Supérate, en un huacal. Está de moda otra vez el guacalito, pero ahora es en Superate, dándole botella para que vean que no es gratis. Entonces, es difícil para Julio César Valentín, sin membresía. Porque con la membresía él podía paitar aquí y allí con el PRM, aquí y allí con la Fuerza del Pueblo, aquí y allí con qué sé yo quién, hasta con el PLD si quisiera, cosa que veo difícil. Pero sin membresía, ¿qué son? Un grupo lo que son, un grupo de gente alrededor de un líder, que no es fácil. En la ocasión que yo me reuní con Julio César Valentín, que fue una comida que me invitó, un restaurante que hay detrás del gran almirante, no sé cómo se llama, yo se lo dije a él en su cara. No es fácil hacer un proyecto político aquí. Valentín es un hombre muy preparado académica, política e intelectualmente. Creo que es un un dirigente político que una alta un alto porcentaje de la población dominicana lo conoce, por bien o por mal. Y eso es importante, pero Todavía no tiene los galones para echarse encima un proyecto nacional. Veamos simplemente. Augusto Lora, siendo vicepresidente de la República, armó un proyecto nacional que se llamaba Movimiento de Integración Democrática Antireleccionista Mida, y fue, siendo vicepresidente de Balaguer 66-70, fue en las elecciones de 70. Sacó un senador, el senador de la Romana y creció. Pero ya para 78 era una telequia y finalmente ese proyecto no prosperó. Y Augusto Lora terminó volviendo al Partido Reformista. Sigo. Rafael Alburquerque ese intelectual, que era el primer secretario general, eh, el primer candidato vicepresidencial y secretario general del PLD peleó con Juan Bosé, fue y fundó el Partido del Pueblo Dominicano, el PPD. Hizo una alianza con Jacobo y fue de candidato a senador por el distrito. Terminó volviendo al PLD y Leonel cogiéndolo como vice. Fracasó ese proyecto. Sigo. Uno más le voy a poner nada más. Uno, uno solo más, nada más. Jacobo Magluta se desprende del PRD en el 89, 88, por ahí, y forma el PRI y va a las elecciones y saca 185 mil votos en las elecciones del 90, y sigue con ese proyecto, y en el 94. En el 94 sacó 50 mil votos. Y en el 96, cuando volvimos a elecciones, terminó apoyando a Peña Gómez. Naufragó ese proyecto. Ya no tengo que poner más, más ejemplos, ¿verdad? Entonces, Augusto Lora, Rafael Burquerque, Jacobo Magluta. En el caso de Augusto Lora y, y, y de Jacobo, dos ex vicepresidentes y, y presidente en el caso de Jacobo por 43 días, presidente del Senado, senador de distrito. Y fracasó el proyecto. ¿Sabe? Valentín es que tiene los galones suficientes para que el proyecto de en estas en esta circunstancias. Prospere, no amigo, no, y no es que me lo he cogido ahora, no es el análisis, es que usted cree que en este momento, en que en este país hay cuatro grandes líderes, cuatro grandes líderes que manejan la escena política nacional, gústele a usted o no, ¿cuáles son esos grandes líderes? Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández y Luis Abinader. ¿Usted cree que con esos cuatro liderazgos dominando la escena nacional, expresidente, tres de ellos, Hipólito, Danilo y Leonel? Y el cuarto gobernando actualmente, Julio César Valentín, es el que va a echar un proyecto político con un partido nuevecito para adelante. Y es que en ese escenario de Danilo, que no es candidato, pero es el líder y el conductor del partido mayoritario de oposición, con un hipólito que gravita. Y tiene una fuerza moral y política que puede joder a Luis si se sienta. Y que es un hombre que está vigente en el debate político. Y que hay que tomarlo en cuenta porque tiene mínimo 200 mil votos abajo, abajo el sobaco. Con Lionel, que aunque no tiene un partido fuerte y representativo que compita con el PLD. Y vamos a meter al PRM, pero es una figura carismática. Y cuando lo miden como candidato presidencial, está en segundo nivel. Con Luis desde el poder. Y como candidato a la religión. Y agrego un quinto, que en este momento es coyuntural, pero está en el liderazgo principal de la escena política electoral del momento. Porque esto no es que me gusta, ni simpatizo, ni que me invita a tomar café, porque este ni me simpatiza, ni nunca me ha invitado a tomarme un café. Se llama Abel Martínez, que es el candidato presidencial del principal partido de oposición, que es el PLD. Entonces, en este momento, hasta que pasen las elecciones. Y se establezca en, si va en segunda vuelta, si es o no es. Eso le da una connotación y le da un liderazgo. Ah, que puede eh, trascender más allá de las elecciones. Veremos. Pero hasta que se celebren las elecciones, cuando usted hable de liderazgo actual y de figura preponderante del momento, usted no puede excluir a Abel Martínez. Guste o no le guste. A mí no me gusta. Pero si soy objetivo, como trato de serlo, objetivo, yo no soy imparcial, no puedo excluirlo. En este momento el panorama político nacional lo dominan ma, ma, un, un liderazgo más fuerte y más vigente que el que había antes con un Peña Gómez, que no había sido presidente, con un Jacobo Magluta que fue 43 días presidente coyuntural, con un Juan Bo, que fue un expresidente... No, ese no es el panorama. El panorama hoy, usted ¿eh? sabe que Danilo, Hipólito, Leonel, Luis Abinader y Abel Martínez, si usted quiere, dele a Abel que es efímero que nada más va a llegar hasta las elecciones. Eso es lo que usted cree. Yo no apuesto a nada. Hay que ver el devenir. A lo mejor, a lo mejor su participación electoral lo establece como una figura nacional de peso. Bueno, vamos a ver. No le, yo no le niego esa posibilidad. Porque yo lo que estoy es analizando y pensando aquí no es lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta es que, que, que muera ahí. Pero eso no es el caso. El caso es que con esas cinco patas del panorama político actual, las posibilidades de Julio César Valentín son muy limitadas. No le va a quedar otro camino, no despaitar electoralmente, porque no tiene boleta hasta ahora, no está en los cuatro que la Junta ha dicho que, que cumplen los requisitos. Ah, que van a una revisión y podría. Bueno, cuando podría hablaremos, pero estamos hablando ahora que no está. No le queda más camino que negociar. Negociar políticamente, negociar. Con Leonel, con Aquel, eh, con Abeno Novacel y el PLD. Ese, ese camino está. Cerrado, como dijo Balaguer en aquel meeting que le levantó la mano a Leonel. El camino malo está cerrado, cerrado definitivamente, como dijo Balaguer. Alianza con el PLD y Julio César Valentín, ese camino está cerrado. Quizá algunos de los alcaldes que hizo se, se pueden devolver. Y el PLD, como no tenga candidato ahí, lo acepta, pero, eso lo, pero no hay. Eh, o con Lionel y la fuerza del pueblo, o con Luis, el PRM. No tiene más camino. A, a, a Julio César Valentín se le puede poner el disco de Joan Manuel Será. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. No tiene más camino. No paitar electoralmente, sino negociar con Leonero la fuerza del pueblo, o con Luis y el PRM. Y si lo hace con Luis y el PRM, se vendió como un pedazo de salchichón.